Por fin estoy en el mercado principal de Xochimilco y la misión de hoy es encontrar la comida típica y tradicional, pero sobre todo la exótica, entre ellos los chapulines. A ver cómo me va. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Roxana. Oye, Roxana, ocupo tu ayuda. Tengo unos amigos que no son de México y los quiero sorprender con una comida exótica. Claro, mira, aquí tenemos lo que es el taco placero típico de Xochimilco. ¿Cuál es? A ver. Que es, son los nopales, tenemos acociles, pata de res. A ver, ¿me puedes dar a probar uno? Claro. A ver. Es el acocil. ¿Y así de rojo es? Claro. A ver, déjame probarlo a ver qué tal, ¿eh? Es como el camarón, ¿sabe? Como el camarón. Buenísimo. Estás muy saladito. Sí, pero ya con lo que es el limón, chile piquín, cilantro y cebolla, se regulariza. Pero, ¿y este dónde se cría? Hace muchos años se daban en los canales de Xochimilco, pero ahorita ya originalmente lo traen de Michoacán, que es lo más cerca que... ¿Y se prepara solo con limón? Con limón te lo puedes comer en tortilla de maíz caliente y como un taco. O simplemente en un platito con limoncito, ¿está bien? Con botana. Perfecto. A ver, ¿otra cosa? Los nopales, que son típicos, son de Xochimilco, son en ensalada. Estos son en ensalada, estos son guisados. A ver, dame tantito, Roxana, claro. A ver si aquí me convences, ¿eh? Claro. ¿Estos van con tostada? Tortilla. Oh. Casi todo esto se come con tortilla de maíz caliente. Perfecto. Oye, ¿esta guacamole salsa que le pusiste no está picante? Poco. Ah, es guacamole. Ajá. Ok, vamos a darle a ver si... No, todavía no me convence, Roxana, ¿eh? Claro. A ver. Pues sigo aquí en el mercado de Xochimilco buscando los famosos chapulines. Pero mientras los encuentro, vamos a ver qué más buscamos. Con la inspiración del rescate de las recetas gastronómicas prehispánicas, con el trato amable que caracteriza a su gente, en Xochimilco podrás degustar sabores y olores característicos del país, desde ensaladas de verduras muy particulares con nopal y lechuga, patas de cerdo en vinagreta, hasta las excéntricas recetas con insectos y peces pequeños que, sazonados, son la perfecta botana para empezar una buena comida. Pues aún no encuentro los chapulines, pero hay muchísima comida. Mucho cerdo, tortillitas, empanadas, tamales, quesadillas, lo típico, pero los chapulines no aparecen. Por fin encontré los famosos chapulines. ¿Me deja probar uno? A ver si sí me lo llevo. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. Señora, ¿me da una bolsita, por favor, para llevar? Sí. Delicioso. Deme ese chiquito. No voy a dar de botanita, mis amigos. Está delicioso, saladito, un poco bofo, pero muy bueno. Muchísimas gracias, señora, ¿eh? Y yo ya cumplí con mi misión, así que ya lo saben. Si chapulines quieren probar, en Xochimilco deben estar.